Pedro y Francia Márquez se duermen en la COP16. Se burlan por su trabajo. En las últimas horas, un trino que muestra al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidente Francia Márquez aparentemente dormidos en medio de una conferencia de la COP16 ha generado burlas en redes sociales. La imagen publicada por el usuario Ignacio Greifenstein en su cuenta de X se ha viralizado rápidamente, desatando una ola de burlas y críticas en diferentes sectores. La publicación presenta al mandatario y a la vicepresidenta en un evento que debería ser de alta relevancia para Colombia, al ser anfitriones de la cumbre ambiental. En tono sarcástico, el mensaje que acompaña la foto dice: "No entendían nada y se quedaron dormidas. Estos son los flamantes anfitriones de la COP16 Colombia", con varios emojis que ridiculizan la situación. El hecho de que tanto el presidente Petro como la vicepresidente Márquez fueran captados aparentemente dormidos en un escenario internacional tan importante como la COP16 ha sido interpretado por muchos como una señal de desinterés o falta de preparación, lo que aviva aún más el descontento social en el país. Varios usuarios en redes han comentado que esta imagen refleja el estado actual del gobierno, dormido, ante los problemas reales de Colombia. Algunos críticos han señalado que esta es una metáfora visual de la inacción del gobierno frente a temas prioritarios como la economía, la seguridad y la política exterior. Este episodio añade otro capítulo a la larga lista de polémicas que ha rodeado a la administración Petro Márquez, quienes, desde su llegada al poder, han estado en el ojo del huracán por diferentes decisiones y actitudes que han generado descontento entre su amplio sector de la ciudadanía. En todo caso, la imagen se ha convertido en tema del momento en redes sociales, alimentando la narrativa de quienes acusan al gobierno de estar dormido ante las verdaderas necesidades del país.